A ver, lo que vamos a ver hoy, espero que alcancemos, porque si no mi colega va como avión ese compadre, así que siempre va él adelantado que más adelantado que yo. Oye, esta cosa, ahí está. Ah, pero no le. A ver, denme un segundo, por favor. Tengo que hacer algo para que él lo pueda ver el apunte porque no lo ha visto. O sea, ha visto una versión antigua. Agregar colaboradores. Aquí. Oye, ¿cuál es el correo? No tengo nada. Natural. A jorge.natural. Sí. Y también tengo que dejárselo a los ayudantes. ¿Dónde están estos chicos? Está, hay uno. C. Presentar. Y la Tami. Aquí está la Tami. Listo. Ahora sí. Ahora sí, joven. Llegaron. Ren. Ya, ahora sí. Bien, el tema de hoy es listas y tuplas. Ustedes ya son expertos en listas, así que vamos a hacerlo un poquito más rápido. No obstante, si de repente siempre hay cosas que a lo mejor ustedes me dicen si las conocen o no las conocen. ¿De acuerdo? Pero ahí vamos a ver. Ya. Si ustedes se fijan, hay hartas cositas que ver. Vamos por la primera. Introducción a listas. Quiero que es una lista, ya lo conocen, una secuencia de datos, ¿no es cierto? De valores, llamados que le dicen ítems. Y esos ítems pueden ser de cualquier tipo de datos. Y se separa por el otro, del otro que viene al lado, por una coma. Ahora, si usted necesita imprimir una lista, hay cuatro formas. Cuatro formas, jóvenes. Veamos la primera. Usando el típico lazo for. ¿Cómo es eso? Miren el ejercicio que aparece ahí. Yo se los puedo subir después si quieren. Aquí tenemos una lista de cursos, álgebra, geometría, cálculo, programación. Y los puedo imprimir de esa manera. ¿Cierto? De hecho, déjenme ver si tengo aquí acceso. Sí. Entonces, si uno ejecuta este programa, el 00. Ahora sí, aparece eso. ¿Y eso por qué? Porque estamos usando el in cursos para las listas. ¿Ok? Y vamos imprimiendo uno por uno los elementos. Y esto solamente está indicando que no hay este
que se envía, se imprime hacia el lado, ¿no es cierto? Aquí está el espacio. Lo más probable es que aquí quede un espacio igual, ¿ya? Bueno, ese es el primero. La segunda forma de imprimir una lista es usar el asterisco. ¿Cómo es eso? Ustedes me dicen si lo conocen o no lo conocen. ¿Conocen eso o no? Que ustedes pueden, por ejemplo, imprimir una lista completa simplemente poniendo asterisco y el nombre de la lista. Y con un separador, por ejemplo, así. Que para indicarle que hay un espacio entre ellos. ¿Sabían eso o no? Ustedes que son expertos en listas. Yo. No. Ya. Bueno, ahí algo aprenderán, algo nuevo. ¿De acuerdo? Ya. Y eso lo puedo probar también aquí, porque también lo tengo. El 01 es eso. Eso se los voy a dejar después en el CIVEDUC. Si que lo quieren, si los quieren tener, digamos, como referencia. ¿Ok? Sale exactamente igual. Exactamente igual. Pero todavía quieren. Oh. La tercera, usando un join, que es un método, una función, método, si no me equivoco. Claro, es un método. Solo en caso de que la lista sea de string. Por ejemplo, yo uso nuevamente la misma de cursos, pero ahora pongo un espacio para separarlos y uno y hago el join cursos y va a salir de la misma manera. Veamos. Esta es la 02. ¿Ven? ¿Qué les parece? ¿La conocían esa? ¿Sí o no? Tampoco. Ya. Chuatas. Y bueno, ahí dice, la salida para los casos 1, 2 y 3 es esa. Lo que yo les puse recién. Ahí puse un ejemplo. Bien. La 4. Usando un map. Y quiero que hace el map. Convierte cada ítem de la lista a un string. ¿Ya? Si la lista no es un string y los une. Por ejemplo, tenemos esa. Miren, aquí yo tengo. La lista no son strings, son notas. Son float. 4.5, 5.9, 6.4, 6, por dar un ejemplo. Son las notas de álgebra, geometría o cálculo, ya no me acuerdo cuál fue el orden que puse. Y con esto, yo uno el notas cursos, lo convierto cada uno a un string y hago un mapeo para que se puedan aparecer. ¿Por qué? Porque estas notas de cursos son números, ¿ok? No son string. Si yo tuviera string, solamente necesitaría el join nomás del notas curso, como lo vimos recién. Pero acá son números, son. Veamos. Veamos, veamos, veamos. Esta es la 03. Ah, tengo la 03. Ya. Ahora sí. Fíjense, ¿se fijan? Aparece. Supongo que tampoco conocían eso, menos conocían eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya tenemos distintas opciones como para poder imprimir listas o elementos de listas. Ahí está. Bueno, también existe un concepto de desempaquetar, porque una lista en sí, ¿no es cierto?, es como un pack de elementos.
Bueno, ¿cómo se hace eso? A ver si lo conocen. Es cuando usted asigna valores de una lista a una secuencia de variables en Python. Veamos. ¿Se acuerdan de lo anterior? Miren, por ejemplo, el 031, yo tengo notas curso, ¿no es cierto? 4, 5, sé qué sé yo. Y fíjense lo que puedo yo hacer. Puedo poner álgebra, cálculo, programación, geometría, igual notas curso. O sea, en otras palabras, le estoy asignando a cada uno de estos elementos algo relacionado con el pack que corresponde a la lista correspondiente de elementos. Por eso que se llama desempaquetar, porque aquí yo voy a tener como resultado, ¿ya? Solamente la nota de álgebra, solo la nota de cálculo, solo la nota de programación y solo la nota de geometría. No le dan caso a ese puntito, a esa rayita que aparece ahí. Veamos. Veamos. Voy a hacer un clear mejor. Y ahora voy a poner aquí el 031. Miren, ¿qué les parece? Eso significa desempaquetar. No, no, si solamente estoy, a mí yo puse notas así nomás, pero yo lo que yo quería mostrarles es algo que se puede hacer, que se puede sacar de la información. Así como uno de repente pone, por ejemplo, notas de curso 0, notas de curso 1, pero acá la gracia que tiene es que uno se lo asigna a variables, ¿se fijan? Directamente. Ah, buena pregunta. ¿Qué pasa si en esa, no es una tupla por si acaso, es una lista, ¿ya? En todo caso, también con las tuplas sucede exactamente igual. Se colocan menos. Como por ejemplo, tú dices, a ver, vamos a editar el archivo, espérate un poquito. Vamos a ponerlo acá y vamos a usarle al 031. Ahí está. Entonces me dice aquí Cristóbal, si yo por ejemplo pongo solamente hasta programación. Obviamente que este le vamos a poner un comentario porque no aparece nota de geometría porque no existe la variable geometría. Lo vamos a grabar y ahora lo vamos a ejecutar. ¿Qué dice ahí? Muchos valores para desempaquetar. Se esperaban tres. Es decir, tiene que haber un match entre los elementos de aquí con los elementos de acá. ¿Ok? Buena pregunta. Buena pregunta. Es decir, cada vez que ustedes quieran desempaquetar, tienen que poner aquí el mismo número de elementos. ¿De acuerdo? O al revés, pongámosle que aquí nosotros ponemos y ponemos otra. Supónganse, ¿qué otro curso? Lineal, ya, por dar un ejemplo. Lineal. Veamos qué pasa. ¿Lo grabé? Sí. Dice que no hay suficientes valores para desempaquetar. O sea, nuevamente, tiene que ser un matching perfecto entre el número de elementos de la lista y las variables que van a recibir. Esa es una condición, digamos. Y como ustedes ven, ¿qué les pasa? Parece que se les va la internet. Pero son buenas preguntas. De acuerdo, vamos a dejarlo tal como estaba originalmente. Yo le voy a subir enseguida estos archivos para que los tengan.
Ah, voy a esperar un poquito el 04, que ya lo vamos a ver a continuación, y de ahí lo subo todo, mejor. Bien, sigo. ¿Alguna pregunta? Sin comentarios. Vamos a la mutabilidad de las listas. Ahí tenemos una mutabilidad, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí. ¿Ya? No voy a hacer comentarios al respecto, solamente es una... Al Benjamín, se fue que se fue. Primero vamos a construir lista y mutabilidad. Ya saben cómo construir listas. Usando la función range, ¿no es cierto? Y la función list. Eso para ustedes es absolutamente conocido, supongo. Por ejemplo, este código. Imagínense, este es el 04. Tenemos una lista que la declaramos como 1, 2, 3, o sea, 1, 3, 5 y 7. Y tenemos dos, fíjese, la variable 2, list de 1. ¿Eso saben que se puede hacer o no? ¿Sí o no? ¿Sabían eso? Supongo que sí, ¿o no? ¿No? ¿No? ¿Plop? Oh. Bueno, list, ya. Así como existe el list, también existe tuple, por si acaso. Bueno, pero por ahora, yo puedo convertir. O sea, yo puedo tomar una lista, ¿no es cierto? Y el 2, aquí se va a ver que va a ser exactamente lo mismo. Pero también existe esto. Este range, ¿qué significa eso? De 1 hasta 8, o hasta antes del 8, con intervalo de 2. O sea, 1, 3, 5, 7. Veamos, imprimamos. Y vamos a usar, aprovechar de usar el join. ¿Se fijan? Con el str, todo, porque son números, ¿ok? Veamos ese código. Veamos ese código. Aquí... voy a hacer un clear. Y voy a poner 04. Miren, ¿se fijan? Salen exactamente las mismas listas. Tres o dos maneras, digamos, de hacerlo. Una variante. La primera es conocida, la 1. Y la otra es uso del range. Y el uso de la misma, de una lista ya prehecha. ¿Eso tampoco lo conocían? Uy, me equivoqué. Pero aquí lo vamos a poner. Aquí creo que esta es. Ahí está. Bien. ¿No lo pasaron, pero lo usaron? Esa es la pregunta. Porque acuérdense que ustedes hicieron una tarea, dijeron usen las listas, y llegaron expertos en listas. La salida, bueno, ya la saben. Algo importante en la lista. ¿Saben que las listas son mutables o no? A ver. No, no, no. Yo vengo con una visión, con una opinión, de que ustedes se manejan con lista. El profesor Maturana va a pasar esta cuestión así. Pues diciendo, usted ya lo conoce. Y de hecho me dijo, quería comenzar inmediatamente con tuplas, nada de listas. Le voy a tener que comentar. Ojo. Bueno, ¿saben lo que significa que las listas sean mutables? ¿Ya? A diferencia de los strings, que no lo son. Las listas significa que si yo, por ejemplo, tengo lista, suponga si yo pongo 1 de 0, que vale 1, ¿no es cierto? Yo puedo imprimir eso, ya va a aparecer el 1. Pero yo puedo poner 1 de 0 igual 8, y me lo va a cambiar. Eso sí que lo saben, ¿no es cierto? Sí. Son mutables, eso sí, bien. Los strings, ustedes saben que no se puede hacer eso. Bueno, con eso cerramos ese punto. Así que ahora mismo les voy a dejar disponible. Voy a crear una carpeta aquí con los ejemplos que le acabo de mostrar. Entonces, aquí.
Le ponemos, voy a poner básico, aunque ustedes digan que no son tan básicos. Listas. Bien. Y ahora, ¿dónde tengo los archivos? Ah, aquí está. Vamos a poner más fácil pasarlo de este lado. A ver, ¿podría pasarlos todos de una sola vez? Sí, señor. Ahí están. ¿Ya? Para que los tengan y no los olviden. Ya están disponibles, ¿ok? Bien, vamos a los métodos. Ustedes que son expertos también en métodos. Me dice después, ¿de dónde sacó que éramos expertos? Dice, pero sí. Los ayudantes lo dicen también. Los cabros ya se manejan. Las profesoras dijeron, los chicos ya se manejan con las listas. Bien. Bueno, este tipo de datos, es una estructura de datos, hay varios métodos para insertar, para remover y hacer un montón de cuestiones. Ahí tenemos, a ver, cuéntenme si alguna de esas no las conocen. El append lo ocupamos mucho. ¿Perdón? El append lo ocupamos mucho. Lo ocuparon harto. Sí. ¿Clear? Es como un billet. ¿Copy? No sé. ¿No? ¿Sí? ¿Solo el append? No puedo creerlo. Yo creo que sí. Count. Extend. Index. Insert. Pop. Remove. Reverse. El sort, obviamente que lo usaron, ¿no es cierto? El sort lo usaron. ¿Ordenarlo? Ah, sí, ordena. No, chuatas. Ya. Para ordenar, solo claro, lo que pasa es que en este pasado ustedes le dijeron que tenían que aplicar el método de la burbuja, ¿no es cierto? Claro. Pero resulta que no le dijeron que las listas también se pueden ordenar usando su propio método directo. Es más, en el curso de, en el taller 3, que es de C++, van a ver una biblioteca, ¿ya? Que permiten que la mayor parte de las estructuras de datos que se van a mostrar ahí se pueden usar, se pueden, digamos, hacer más fácil si uno usa un método asociado, ¿me entiendes? Ahí lo va a ver. Cosa. Lo que hacíamos era algo así como ingresábamos un valor extra y después lo reemplazábamos en el valor de la lista y después lo poníamos al, teníamos que como correr la lista entera para ponerlo al principio o algo así. No usamos insert en algo así. Ya. Bueno, le voy a comentar al profesor para que, porque si no, los pobres cabros del otro curso van a sufrir. No sé cómo le daré a ellos, parece que le fue bien, supongo, no sé. Él tiene un estilo distinto, de acuerdo de cómo trabajar. Generalmente pasa toda la materia al tiro y después le hace ejemplo, ejercicio. Lo hace trabajar en grupo. Yo me di cuenta que con ustedes los grupos no funcionan, ¿ya? Así que no sé si vale la pena. Pero bueno. Veamos algunos solamente. Les voy a mostrar algunos, los más, así, a lo mejor, comillas, desconocidos. El clear elimina todos los ítems de la lista. Es como poner un del lista. Eso. ¿Sabían eso, no? ¿No? Ya. Bueno. Count. Son métodos, acuérdense. Es el nombre de la lista, punto. ¿Ok? Quiero que hace esto. Retorna el número de veces que esto aparece en la lista. ¿Por qué yo no lo dejé usar lista en la prueba anterior? Porque lo hubiera salido mucho más fácil. Obviamente.
Ya ahora que estamos pasando listas, por supuesto que los ejercicios van a ser distintos para las pruebas, porque ya se va, ustedes van a poder hacer uso de los recursos que quieran, ¿me entiende? Da lo mismo. Para el número, para el string, lo que sea. Y está el index. Quiero que es index. Index es, retorna la posición del primer ítem de la lista que tiene el valor correspondiente. Nótese. ¿Cuál es la gracia de este index? No sé si en Java ya no me acuerdo, tengo un enredo ya de lenguaje. Hay un index of, por ejemplo, que hace lo mismo que esto. Y tiene la particularidad de que yo puedo ir avanzando, por ejemplo, en un string. Se puede hacer eso. Ahora que me acuerdo de index of. Se hace lo mismo. Y puedo ir cambiando estos valores para no repetir, porque si yo le pongo, busque, por ejemplo, la A. O la E, por ejemplo. Imagínense que el string es esto. Entonces, este index va a encontrar la E aquí. Y esa otra. Y esa otra. Y esa otra. Bueno, con eso yo le voy poniendo la posición desde donde yo quiero que vaya buscando. ¿De acuerdo? Hay varias formas, por ejemplo, de trabajar con eso. Bueno. Y se terminaron las listas, pues. Claro, son casi iguales a los métodos de string. Fin a las listas, jóvenes. Después vamos a ver algunos ejemplos que aparecen al final. Hay unos que están resueltos, por si acaso, así que les va a ser mucho más sencillo poder entenderlos. Y por supuesto, hay un ejercicio que está propuesto. No sé si lo que no puse y se me olvidó fue ponerle algún ejemplo de tuplas, un ejercicio de tuplas. ¿Ya? Pero a lo mejor lo voy a incluir. Bien, respecto a las tuplas. ¿Qué son las tuplas? Creo que es una tupla. Eso sí que para ustedes es nuevo, ¿no es cierto? Supongo que sí. O ya saben lo que son las tuplas. Ya. La tupla es una lista, pero inmutable. Significa que lo que yo hago con una lista, por ejemplo, en cambiarle un elemento, el A de 5 igual que tenía un valor cualquiera, le pongo J, con comillas, ¿ya? Eso no se puede hacer aquí. Es inmutable, no se pueden cambiar. Eso significa que eventualmente, ¿ya? Bueno, ya saben lo que significa eso. Bueno, la tupla es inmutable, la lista no lo es, ya lo saben. Ahora hay otra diferencia. Las listas emplean los corchetes. Las tuplas se escriben con los paréntesis. Ahí hay otra diferencia. Ahí tenemos una tupla y que acepta, como dicen, es una lista inmutable, o sea, puede aceptar cualquier tipo de datos internos, incluso otra tupla u otra lista. Bueno, eventualmente uno podría prescindir de los paréntesis. No, yo puedo convertir un string a una tupla. Fíjense, separadas por comas. ¿Ok? Separadas por comas. Ojo con ese detalle. Y créanme que es tremendamente importante la famosa coma. ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver. Ahí tenemos la misma tupla. Se puede escribir de dos maneras distintas. ¿La ven? Ya. Supóngase que yo quiero agregar, bueno, todavía no he dicho cómo se agregan, pero supóngase que yo quiero crear una tupla con un elemento. Bueno, estos no son lo mismo. Fíjense que inseguro es, este es un string. Yo lo puse con paréntesis. Pero no es una tupla. En cambio, este sí es una tupla. ¿Y por qué? Porque le agregué una coma. Cuando es un elemento, y yo quiero crear una tupla, en este caso de un elemento, le tengo que poner
Una coma. ¿Y cómo sabe uno? De hecho, si ustedes se fijan, en ambos casos no va a marcar ningún error, porque está correcto. Pero ¿cómo sabe uno ahí? Por el type. Seguro le dice, esto es una tupla. En cambio, el type inseguro, este es un string. ¿Lo ven? ¿Que no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? La coma. ¿Ok? Así que también cuidado con eso. No se vayan a confundir. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, sigo. Recordando eso, usted puede agregar otra tupla a la anterior, por ejemplo, así. Y queda así, ¿de acuerdo? Ups, eso no quería hacerlo. Ahora, también uno puede mostrar el elemento que uno quiere usando el índice, y se usan con corchetes, no se usan con paréntesis. Insisto, la única diferencia entre una tupla y una lista es que la tupla es inmutable, pero eso también afecta a las funciones o a los métodos, que no son los mismos y no se pueden usar. ¿Ok? Veamos, sigamos viendo. Fíjense aquí. También yo puedo tomar desde la posición 4. Veamos 0, 1, 2, 3, desde la 4 en adelante. Eso es lo que está indicando aquí. Entonces me va a quedar distancia. ¿Ya? Es una subtupla, digamos así. Y me genera esa forma. Me aparece siempre con los paréntesis. ¿De acuerdo? Ya. Sigamos. Profe. Dígame. ¿Podemos considerar las tuplas como strings en términos de lo que se puede y no se puede hacer con ellas? A ver, no te entendí esa pregunta. O sea, porque en el string tampoco se pueden mover las cosas que hay dentro, pero puedes agregar ítems. Sí, se puede agregar ítem, pero, o sea, pero sigue siendo string, el tipo de datos. O la clase de datos sigue siendo, en el caso del string, sigue siendo un string. Aquí el hecho de poner paréntesis me está indicando que es un tipo de dato que yo lo puedo contar, que lo puedo enumerar. Los string es una sola cosa nomás, es un todo, como una estructura. Son distintas estructuras de datos. O sea, no todo lo que hago con tuplas lo puedo hacer con strings o viceversa. No todo lo que se puede hacer con tupla, ¿eso me está diciendo? ¿Me está preguntando? Sí. Sí, así es. Vale. Existen, como digo, algunos métodos, algunas operaciones que lo vamos a ver, ¿ya? Que de alguna manera se parecen y se usan en las tuplas y en los strings, pero no hay que confundir, no hay que confundir. Una tupla es más cercana a una lista que a un string. Un poco pensando en esto, mira, este es un string, el elemento, ¿de acuerdo? Pero es parte de una tupla aquí. ¿Por qué? Porque el string no tiene valores así, tendría que ser con cremillas, ¿me entiendes? Ahí hace la diferencia. Esto es un elemento de una tupla, un string puede ser un elemento de una tupla, pero estos no son. ¿No es cierto? Estos que son elementos de tuplas no son strings, ¿te fijas? Entonces ahí hay una tremenda diferencia. Por eso digo, el string más se asocia a una lista que a una tupla. La diferencia es que las listas son mutables, las tuplas son inmutables. ¿Usted ve para qué sirve entonces? Ya vamos a ver. Hay un detalle, no sé si viene aquí o más adelante, ya no me acuerdo, pero por ejemplo, si ustedes quisieran agregar, supónganse que, a ver, vamos a hacer algo aquí. Ahí, ya. Ay, lo puse con mayúscula. Supónganse que yo pongo una tupla T igual, no sé,
Uno, dos, tres. Por dar un ejemplo. Si yo quiero agregar un elemento, como aparece acá. Aquí son dos elementos. ¿Cómo agrego uno? ¿Yo podría hacer esto? ¿Lo puedo poner, por ejemplo, así? No. No. No puede concatenar una tupla que no es entera, no it not in a una tupla. O sea, esto no es una tupla. Pero sin embargo, si yo le pongo una comita, tampoco. Pero sí, yo puedo hacer esto. Ahí sí. ¿Se fija? Mutable significa que cambia, que puedo yo asignarle, por ejemplo, yo no puedo tomar esto, por ejemplo, suponte tú, yo pongo t de 0, ¿ya? Me dice que es 1, pero yo no puedo hacer en el, como en las listas, que yo le ponga t de 0, por ejemplo, igual 8. Eso no me lo permite, eso significa que es inmutable. ¿Te fijas? En cambio, una lista, si yo tomo, por ejemplo, a ver, K igual list de T, por dar un ejemplo. Ya. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy convirtiendo, este es una función, ¿ya? Que viene más adelante, pero igual la saben, la pueden hacer. Yo puedo convertir de tupla a lista, de lista a tupla. A eso me refiero. ¿Ok? Entonces, el K es una lista. Y aquí sí, yo puedo ponerle, por ejemplo, K de 0 igual 8. Y ni me reclama. En cambio, aquí, T de 0 igual 8. Me dice, no se puede. Eso es lo que significa que sea mutable, que yo puedo cambiar estos valores. ¿Ok? Por si acaso. Por lo tanto, si yo después pongo acá, me va a salir así, 8, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Más preguntas? Para seguir. También usted puede saber si un ítem, un elemento, es un miembro o una tupla. Bueno, ahí yo leo más, un poquito más adelante, pues vamos a hacer un poquito más en detalle respecto a los operadores, o las operaciones que se pueden hacer. ¿Ya? Por ejemplo, el IN. ¿Ya? Esto es importante, como yo les contaba, debido a que las tuplas son inmutables, la mayor parte de las operaciones de lista no funcionan con las tuplas. Por ejemplo, ya sabemos que esto no se puede. No le puedo asignar valores. ¿De acuerdo? Por la inmutabilidad. Fíjense. Append, ¿se acuerdan que Append era un método relacionado con las listas? Le agrego un cero. No puedo. Tengo que hacer lo que puse en antes, ¿se acuerdan? Para poder hacer, para agregar el cero, yo tengo que hacer esto. Vamos a ver cuándo se ocupan las tuplas en vez de una lista, ¿ok? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de diccionarios. Por ahora todavía no. Por ahora parece que fuera algo medio así, medio extraño, ¿no? Miren. Yo puse por acá esto. Esto de aquí. Esta es una forma de agregar elementos a una tupla. No me permite un append de 4, por ejemplo. Eso es lo que estoy tratando de decir con esto. En la tupla, el objeto tupla, acuérdense que estos son objetos clases, porque esto al final el Python es un lenguaje orientado a objetos, ¿de acuerdo? Que nosotros lo usemos más bien como un tipo de programación tradicional, no significa que no lo sea, ¿de acuerdo? Que no se trabaje con objetos. Bueno, sigo. Ahí tengo otro.
El del. Tampoco. Aquí está la otra función. Esta es una función propia, también se la voy a mostrar después. Yo puedo usar S igual tuple, o sea, puedo tener, voy a ver dónde estoy, aquí, ya. Yo puedo poner, por ejemplo, M igual tuple, lo pongo así. Quiero que es M, fíjense cómo aparece, observen. Aparece así. Simplemente una tupla vacía. ¿De acuerdo? Que es, debiera ser lo mismo. Vamos a ponerle mejor otra letra, N. ¿Se fijan? También es una tupla. O sea, en otras palabras, hay dos maneras de comenzar con una tupla vacía. Es poniendo los paréntesis tradicionales o aplicando la función tuple. ¿Ok? Sigo. Si el argumento es una secuencia, que puede ser un string, una lista o otra tupla, el resultado es una tupla. Veamos este ejemplo que aparece aquí. Miren, yo pongo la palabra hola, le pongo tuple de hola, donde hola es un string, ¿de acuerdo? Ahí está. Simplemente la descompone. Tac, 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 tac. ¿Se parece a la lista o no? ¿Sí o no? No dicen nada. ¿Están siguiendo o no? ¿O se perdieron? Sí, profe. Ya. Lo que yo estoy diciendo es esto. Algunos se han quedado dormidos. Yo pongo, por ejemplo, L. Vamos a poner la L mayúscula mejor porque esa L parece un 1. L. Volvamos a las listas. Yo puedo hacer esto, ¿no es cierto? Y tengo eso. ¿Cierto? También puedo tener esto. ¿Son iguales? No son iguales. Una es una lista, la otra es una tupla. Ponemos a ver un operador. Absolutamente falso, ¿ven? No son lo mismo. ¿Están siguiendo? Bien, sigo. Uy, oh, otra vez. ¿Por dónde estaba? Funciones. A ver, ¿iba por acá o no? Más atrás parece. ¿Está? Claro, ahí está. Bueno, si el argumento, como dije, el resultado es una tupla. Ya pusimos un ejemplo, ese. Pero también podría ser este otro. Yo puedo tomar una lista y convertirla en tupla. O. ¿Se acuerdan que yo les dije que era posible? Ustedes en algún ejercicio, de repente, a ver, es que a mí me pasaba que de repente cuando hacía un ejercicio, especialmente cuando usaba diccionario, los cabros de repente no entendían bien los diccionarios, todavía no lo hemos visto. Y me los cambiaban las tuplas por listas. Ay, no sé. Hacían cualquier cosa, igual llegan al resultado, pero lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir es que existe, dado una secuencia de elementos que conforman una tupla, yo puedo pasar de una tupla a una lista, una lista a tupla. Eso es lo que estoy tratando de decir. Podemos verla, a ver. ¿Se acuerda que tenemos M? M era una tupla, ¿no es cierto? Ya. Entonces voy a poner N
Mira tu clase. Y miren ahora N. Por lo tanto, L es cierto. ¿Se fijan? Puedo pasar de tupla a lista, de lista a tupla. Pero no son lo mismo. Insisto en eso, no son lo mismo. Son distintas propiedades. Las listas son mutables, las tuplas son inmutables, no se pueden cambiar. Y tienen muchas más restricciones. Y eso es, digamos, favorable para ciertas situaciones que ya vamos a ver. ¡Ay, otra vez! ¿A dónde estoy? Aquí, por acá. A ver. Antes de eso. Ahí está. Acá tengo esta. Bueno. Yo aquí tengo una T. T ya está declarado por ahí en alguna parte que lo puse. Y acá estoy declarando una nueva tupla. Fíjense, cuando yo pongo eso, mire qué interesante esto. Ya. ¿Qué tupla tengo por aquí? La M, ¿no es cierto? Ah, pero vamos a crear una lista, una tupla vacía. Teníamos una lista, una tupla vacía. Entonces, voy a poner N igual tuple de, a ver, de K. Lo mismo que pusimos ahí. Así. Y ahora yo veo N y mire cómo me aparece. Como es un solo elemento, me dice, oiga, ¿sabe qué? Cuidado. Esto de aquí no es un string o un char, lo que quieran. Porque yo le puse una comita. Esta es un elemento, una tupla. Esta es una tupla, por la coma. Obviamente que si yo después a ese n le agrego otro elemento, por ejemplo, en vez de, ¿a qué te refieres? ¿No entendí eso? Usa las comillas singulares en vez de las dobles cuando pasa tupla. Ah, porque yo pongo comillas y aquí aparece comillas. ¿A eso? Eso. Ah, bueno, porque sucede que en Python le da lo mismo usar comillas que comillas. ¿Por qué yo no uso las comillas? Las comillas las estoy usando solamente para los char. Las comillas las estoy usando solamente para los string. ¿Y con qué finalidad? Para acostumbrarlo nuevamente al C++. En el Python le da lo mismo. Es lo mismo que los paréntesis con los while y los if. Pero el C++ dice, oiga, ¿sabe qué? Si usted me pone una cosa así, como este K, este es un string. Y este otro, aquí no, le dice, este de aquí, no, este es un char y no son lo mismo. ¿Ok? En Python da lo mismo. Por eso que lo hace y lo imprime lamentablemente de esa manera. ¿Me entiende? Pero para que no se, para que empiecen a acostumbrarse, preferirle, y por eso que yo desde casi el principio empecé a cambiar. Todos estos ejemplos son antiguos, y aquí yo he puesto hola con comillas. De hecho, ustedes se han fijado, todos los ejemplos que puse aquí son actualizados. Eso, que no es lo mismo que está, o sea, es lo mismo que está aquí. Pero acá yo no le daba importancia, ¿por qué? Porque en el momento en que usábamos esta cuestión de las tuplas, no hablábamos del C++. Cuando me dijeron, oye, ¿sabes qué? Mejor, dado el fracaso tremendo que está ocurriendo con el taller 3, ¿ya? Por el C++, empieza a meterle C++ desde el curso de Program. Ya, entonces ahí empecé a cambiar. No cambié, a lo mejor fue un error mío, no cambié los ejemplos, pero sí lo estoy haciendo acá, ¿de acuerdo? ¿Les queda más claro, chicos, o no? A mí sí, hermano. ¿Ya? Bien. Bueno, sigo. Como las tuplas son inmutables, no se pueden modificar los elementos, pero puede usted reemplazar una tupla con otra. Por ejemplo,
Aquí yo tengo una tupla cualquiera. Ya está declarada, la declaré en algún momento. Lo vamos a hacer mejor para que. ¿Dónde está esto? Aquí. Vamos a ponerla acá al lado. Pero como esto se me llenó. ¿Se acuerdan? Import. ¿Cómo era para borrar? OS, ¿no? ¿Así era? Sí, así era. No me lo dijeron, pero no importa, ya me acordé. Entonces vamos a crear, por ejemplo, S2, ¿ya? Vamos a decirle que es igual a, y ahora vamos a hacer la tupla con así, B, y un numerito, un float. ¿Ok? Ahí tengo el S2. Yo calculo la dirección de memoria en formato hexadecimal. Acuérdense que hay formato hexadecimal y binario. O decimal, mind dish. Bueno, ID de S2. Me falta un paréntesis, me falta un paréntesis. Ahí está. Acuérdense que el 0x significa que lo que está aparece aquí es código hexadecimal, por lo tanto, los valores hay entre 0 y 9 y entre la A y la F. Bien, ahora digo yo, chute, ¿cómo yo le agrego un elemento? Por ejemplo, yo quiero agregar una tupla de hola a S2. Entonces, fíjense, S2 y, bueno, como el mismo C2, supuestamente. Y le digo, tuple, ahí me faltó un paréntesis, de hola, ya. Más S2. Y funciona. Veo que tiene S2. Y me dice que tiene todo eso. Ojo, repite elementos, cosa que después vamos a ver que en otra estructura de datos conocida como conjuntos, eso no se da. No lo hace. Lo hace automático, digamos, elimina las que son iguales. Pero todavía eso nos estamos adelantando. Y ahora le calculo el ex, lo mismo que está delante. Si ustedes se fijan, no es la misma. Es como que se reescribió, como el caso de los strings, ¿se acuerdan? Que yo le decía, los strings son inmutables. Yo puedo asignarle a un string otro valor. Y si, o sea, el nombre puede ser el mismo, pero la dirección es distinta. ¿Se fijan? ¿Se entiende eso, no es cierto? Hoy las 9:13, ¿cómo se pasó la hora? Yo todavía no termino con las tuplas. Ya, ahí está. Entonces, se crea una nueva tupla, no es la misma. Bueno, los operadores relacionales funcionan con tuplas de la misma forma que con los de string. Esto ya también lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Y podemos usar el operador index de índice, ¿no es cierto?, con los corchetes, para acceder a un elemento de la tupla. Acuérdense que el índice siempre comienza de cero. Ahí Profe, tenemos. Sí, perdón. preguntaron si se coloca un más igual. Si se coloca el más igual, ¿el hora aparece antes o después del AB5? Buena pregunta. Yo ni me la había planteado siquiera, pero hagámoslo. Veamos. Un S2, usted dice más igual, por ejemplo, debiera ser al final. A ver, vamos a ver a eso. Sí, lo hice al final. Exactamente. Tal como dice ahí Pascal, es es después. Lo que pasa es que aquí lo puse antes. Es como ir agregando antes. ¿Se acuerdan el ejercicio que por ahí hicimos en alguna clase, en algún reforzamiento? Cuando yo quería, digamos así, ir cambiando, invirtiendo los elementos,
Es más fácil trabajar de esa manera, ir agregándolo antes que estar poniéndolo con negativo, con índices al revés, que es horrible esa cuestión, a mí no me gusta, pero bueno, funciona igual. Ya, sigo. Esto de aquí, si ustedes se fijan, esto no es lo mismo que aparece acá, me explico. Yo voy a poner, por ejemplo, S3 igual. Voy a poner la tupla, pero no le voy a poner tuple de chao, por ejemplo, sino que le voy a poner como un string, que no es lo mismo que la tuple que está aquí, porque este es un elemento. ¿De acuerdo? Voy a poner, por ejemplo, 5, 10, 15, una lista. Y pongo otra tuplita aquí y le pongo A, E, I, ¿me falta algo? No. O, U. Y me falta un paréntesis. ¿Ok? Esta es una tupla compuesta de tres elementos. ¿Se fijan? Elemento 0, elemento 1, elemento 2. Ya. Pero yo puedo extraer, es decir, yo puedo poner esto. Y me dice, chao. De la misma forma, puedo tener S3 de 1. Y me dice que es eso, en la lista. ¿De acuerdo? Y en la otra también. Pero yo también puedo decirle, por ejemplo, ahí, ¿qué voy a obtener ahí? Obtengo la A. ¿Por qué? Porque estoy de la lista, digamos, del elemento 0, estoy sacándole otra o índice, 0, 1, 2. Y por eso que aparece la A. De la misma forma, yo podría poner, perdón, S3 de 1 y también le digo de 2 y tengo 15. ¿Se fijan? Exactamente como una lista de listas. Eso ya lo conocen. ¡Oh, qué bueno! Porque le va a servir para que ya vieron matrices. Así que está bueno eso. Bien, ¿ven? Ya tienen parte de la expertise que yo asumía. Matrices, sí. Arreglos. No me digan que no, si eso lo vieron, no me digan que no lo vieron. Ah. Bueno. Ah, de verdad que estamos aquí. ¿Cómo pueden ustedes intercambiar los valores de dos variables? Ah, lo usaban en el jueguito. ¿Cómo pueden intercambiar, por ejemplo, entre X y Y? ¿Cómo lo hacen ustedes? X tiene 5, 10 y Y vale 20. ¿Cómo hago yo que X se cambien los valores? ¿Qué algoritmo uso? ¿Qué harían ustedes? Replace. No, pero asumiendo que usted no sabe lo que tiene, ¿me entiende? No, tampoco eso. Bueno, cuando yo tengo dos variables, creando una tuple, pero ese poquito, cuando yo tengo dos variables en memoria que tienen distintos valores y yo no quiero perder, quiero hacer un intercambio entre esos valores, pueden tener cualquier valor, ¿ya? Yo uso una variable temporal. ¿Y de qué consiste eso? Que yo, por ejemplo, para no perder el 10, lo paso a una variable temporal. Lo primero, se lo asigno ahí. Luego, tomo la otra localización de memoria y se la paso a X. Por lo tanto, el X se perdió con el 10. Se convirtió en 20. Quedaron todos iguales. Y ahora, finalmente, tomo la variable temporal y la paso para allá. ¿Sabían eso, no es cierto?
Cuando ustedes trabajan con un algoritmo y quieren hacer intercambio de valores, ustedes tienen que hacer normalmente una cosa así. Ya, bueno, pero la burbuja es un ejemplo, digamos, pero esto es una manera mucho más, digamos así, abierta, más general. Bueno, ¿qué pasa? Sucede que cuando yo trabajo con tuplas, hago algo mucho más fácil. Miren, por ejemplo, lo voy a usar aquí. Yo tengo una tupla que le llamo hola. Lo vamos a escribir mejor porque ya como no me gustaron esas cremillas que puse ahí, ya lo voy a poner aquí. A igual, ¿no es cierto? Tuple, a pesar de que después igual me lo va a cambiar, pero no importa, ¿ya? Oh, pero podría poner lo siguiente mejor. Ah, vamos a hacerlo así, a ver. Hola, acuérdense que tengo que poner una comita para que se entienda que es una tupla. ¿De acuerdo? Y el B, esto no va a ser HOLA, es solamente un string, ¿de acuerdo? O sea, perdón, es un elemento de la tupla que corresponde a un string. ¿Ya? Y ahora hacemos lo mismo con el chao. Le ponemos la coma. Bien. Bueno, ¿cómo yo hago para intercambiar eso? Simplemente yo pongo A, coma B igual B, coma A. ¿Cuánto vale A? Llegó chao. ¿Lo ven? ¿Cuánto vale B? Ta, 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 ta. Por eso que dice que es más elegante, porque no necesita una variable temporal, la hace automáticamente. ¿Bien? Bueno, son cosas de la tupla, ¿no? De las tuplas. Ahí está. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué trabajamos con tuplas? Yo algo les adelanté. Resulta que aparentemente las listas pueden ser más poderosas que las tuplas. Tienen un montón de funciones más y métodos. ¿Por qué las usamos? Primero, dado que son inmutables, se protegen contra cambios accidentales de su contenido. Las listas son absolutamente, ¿cómo se dice? ¿Maluable es la palabra correcta? No me recuerdo bien. Que pueden cambiar en cualquier momento y uno no se da ni cuenta. Las tuplas no. A menos que yo le asigne maleables, justamente. Gracias. Y por otro lado, esto yo no lo puedo saber porque no tengo idea cómo se puede medir eso. El código basado en las tuplas se dice que es más rápido que el código basado en las listas. Y esta es quizás lo más importante. Cuando hablemos de diccionarios, vamos a hablar de claves. Las claves tienen que ser distintas y las tuplas se pueden usar como claves en los diccionarios. Las listas no se pueden usar. ¿Y por qué? Porque resulta que las claves de alguna manera no pueden cambiar. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Cambio la lista, puede quedar la escoba con esa cuestión, con un diccionario poniendo una clave que no sea tupla. Bien, ya son las 9:24, vamos a terminar rapidito. Aquí están las funciones de tupla, de método, o sea, hablamos de funciones, método y operaciones relacionadas con las tuplas. Algunas ya digamos, las mencionamos. Funciones de tuplas. Max. Max retorna el ítem de la tupla con el más alto valor. Ejemplo. Fíjense aquí, ¿por qué el max de hola, H mayúscula O L A,
¿No es cierto? HOLA. ¿Por qué estos dos? ¿Cuál? ¿Por qué dice que el máximo es este? A ver. Por la tabla ASCII, porque resulta que empieza a revisar y encuentra que la H, esta H, tiene un código que está separado 32 veces, o sea, el número 32 menor que que esta H que está aquí. ¿Ok? Y esta, bueno, es más simple. Es una lista en que yo busco. Acuérdense que aquí, por ejemplo, yo tengo un solo elemento, ¿no es cierto? Acá yo tengo dos, estoy comparando, pero aquí es como tener dos elementos, también podría ponerlo como una tupla. Aquí es una combinación de strings, pero acá, esta es una lista, también puede ser una tupla, igual. Hay un any. El any, para que se entienda más sencillo, es como el equivalente al OR. ¿Por qué? Retorna true si cualquiera de los elementos de un iterable, que puede ser una lista, esto no puede ser un número, tiene que ser una lista, un diccionario, una tupla, un conjunto, lo que sea, ¿ya? Si cualquiera es true, de otro modo retorna falso. Veamos los ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, ahí. Todos los caracteres, los strings, digámosle así, se entienden como true. Porque es como que existen, ¿de acuerdo? Excepto el string vacío. El string vacío es un false. ¿Ok? Fíjense ahí. Yo tengo aquí esta es una estructura iterable, ¿de acuerdo? Porque se puede contar, a eso se refiere. Ya. Bueno, esto de aquí tiene un 0. Tiene un 1, un 0 y un 5. Pero el 1 también, como dice aquí, cualquier entero es siempre considerado como un booleano true, excepto el 0. Como este es true, este es false. Y este es true, el resultado es true, porque es un OR. En cambio, si yo pongo 0, 0 y 0, me da falso, puro falso. Es como la tabla del OR, ¿sí o no? All es como el AND. Retorna true solo si todos los ítems tienen un valor booleano de true. De otra manera, retorna false, ¿ok? Queda clarito, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, esto es true, este es false, esto es true. Como hay un false metido entre medio, el AND es false. Fuera. Sorted. Ajá. Nuevamente aparece ese sort, pero no es sort, es sorted. Fíjense, retorno una lista ordenada a partir de la tupla. Después yo puedo tomar esa lista, si quiero la puedo convertir en tupla, pero el resultado de esto es una lista. El ordenamiento va a ser siempre en orden ascendente y no modifica, ojo, el resultado de esto no modifica la tupla original en Python. Es decir, miren cómo lo voy a poner. Yo tengo, por ejemplo, el A. 5, 2, 3, 8, 4. Sorted de A me da una lista. Usted dirá, chuta, cambió, se ordenó la tupla. No, quedó igual. Quedó igual. Solamente es una función que retorna una lista ordenada, pero la tupla original queda exactamente igual. ¿Lo ven? Queda exactamente igual. Ahora, si yo a este sorted de A se lo asigno a una B, a un B. Bueno, ahí yo tengo una lista que va a tener los valores ordenados. Así no se pierden, ¿de acuerdo? Y después puedo hacer, ¿no es cierto?, list, tuple de list y me va a convertir en una tupla ordenada. Bien. Respecto a los métodos, hay diferencias. Hay algunos métodos que son comunes, pero la mayor parte no.
Por ejemplo, el append, el insert, el pop, el remove, el reverse y el sort solamente son disponibles en listas. Y las tuplas no las tienen, los rechaza. ¿Y debido a qué? A la inmutabilidad. El append no puedo usar un append una tupla. No puedo insertar un elemento en una tupla. No puedo extraer un elemento en una tupla. No puedo eliminar, que es más o menos el equivalente, pero acá el pop es elimina el primero, puede ser cualquiera. ¿Ya? No puedo invertir los elementos en una tupla. No puedo ordenar los elementos en una tupla. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque son inmutables. La tupla es inmutable. Solamente existen básicamente dos. El index. ¿Qué es lo que hace? Usa un argumento y retorna la posición de la primera aparición del ítem en una tupla. Ejemplo, yo tengo aquí, supóngase que tengo esta tupla, 5, 2, 3, 2, 5, 4. A.index me dice posición 1. ¿Por qué? De la 0 es la primera que aparece. ¿Se fijan? Esa no me la toma. Y el count, bueno, cuenta cuántas veces aparece un elemento en la tupla. Por ejemplo, a.count de 5, el 5 aparece dos veces. ¿Se fijan? Esos son los métodos de la tupla. Creo que me falta algo acá que no lo puse. Por ejemplo, a ver, S2, a ver. Ah, aquí. Len es una función del que también funciona para listas y funciona también para tuplas, por si acaso. 11, ¿por qué? Porque S2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Perfecto. Funciona. Eso sirve de repente para los algoritmos. Ya, y para terminar esta parte, y con esto sí que terminamos, la parte de lo que sigue va a quedar para la próxima clase nomás, ¿ya? La membresía, operaciones. La membresía, el in y el not in. Por ejemplo, aquí yo tengo la A, ¿se acuerdan? 5, 2, 3, 2, 5. El 2 se encuentra, está incorporado, está incluido en A, es cierto. El 8, no, esa es la membresía. También, yo lo puedo poner así. J se encuentra en la tuple string. Acuérdense que la tuple string empieza a separar la S, la T, la R, la I, la N, la G. J no está. También podría decir J no se encuentra en la tupla y eso es cierto. ¿De acuerdo? Esa es la membresía. Fácil, ¿no es cierto? La concatenación también la vimos. A 5, 6, 7, B 3, 4, 5. Aquí tenemos A más B. Por lo tanto, C va a ser eso que está ahí. Aquí tenemos algo bien interesante. Miren. Yo tengo C, que vale 5, 6, 7, 3, 4, 5. Ahora tomo B, pero en vez de poner A más B, pongo B más A. Y me da 3, 4, 5, 5, 6, 7. ¿Son iguales? No son iguales las tuplas, aunque tengan los mismos elementos. Son diferentes. ¿Ok? Sus posiciones no son las mismas. Sus ubicaciones. Ojo con eso también. Ya, y parece que... Ah, me falta una. La lógica. Igual, igual, mayor, menor, menor, igual, menor, etcétera, distinto. Aquí solamente usé una sola. Tengo A igual 5, 6, 7, B igual 3, 4, 5. Hago la concatenación. Bien, ahí está. 5, 6, 7, 3, 4, 5. A mayor que B. Me dice que es true. ¿Y por qué? A ver. No voy a comentar eso. Ya. ¿Por qué A mayor que B? Porque resulta que aparece el primer número, el primer elemento, y es 5, y 5 mayor que 3. Con eso al tiro, no importa lo que venga más adelante. ¿Ok? En cambio, A mayor que C, tengo eso. Tengo eso. Hasta ahí son iguales. Pero después viene un elemento que no lo tiene A. Por lo tanto, ya se considera como que el A es menor. ¿De acuerdo? Ahora, si el D es lo mismo que A y yo le agrego un 8,
y yo le agrego un 8, o sea, va a quedar D igual 5, 6, 7 y 8. Y pregunto, D, 5, 6, 7, 8, ¿es mayor que C? Que 5, 6, 7, 3, 4, 5, me dice que es true. Aunque este tenga más elementos, como el 3 es menor que el 8, entonces el D va a ser mayor. ¿Qué les parece? Y eso. Y en la próxima semana, acuérdense que vamos a hacer pruebas de esto, ¿eh? Listas y tuplas. Las matrices, por supuesto, no las voy a considerar porque lo vamos a hablar el próximo martes. ¿De acuerdo? Pero sí, todo el resto. ¿Van a querer reforzamiento el lunes o no? ¿Alguno Sí, dice por que no? favor. Ya. Chicos, antes de que se vayan, quiero sacar una foto aquí a todos los que a los que vinieron, porque me están pidiendo que ponga, que haga, que. Pucha, no están todos aquí. ¿Cómo lo hago para hacer? A ver acá. Son 24. ¿Cómo se hace para que aparezcan? No, no, no hay una forma de. A ver. Como dividir en columnas. Pero puede dejar de compartir pantalla y así nos ve a todos. Ah, también. Tienes razón. Mejor. Pero hay unos que se fueron. Lamentablemente. Bueno. Tienes razón, voy a dejar de compartir y Branco ya se vaya. Ya Branco. Puede irse, pero no se vaya antes de sacarle la foto a su gato. Voy a dejar de grabar. Espérense un poquito.